Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ora en poder de Dios. Enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén. Queridas hermanas de la Visitación, queridos hermanos que nos acompañan a través de las diversas redes sociales, es un día de gran júbilo y sobre todo de gratitud a Dios, porque su misericordia es eterna. Celebrar hoy esta solemnidad aquí de nuestra querida, apreciada hermana en el Señor, porque así debemos considerarnos todos los cristianos, aun con los santos que están en el cielo, porque son nuestros hermanos e intercesores, por su obediencia y docilidad al Espíritu Santo. Porque el que santifica es el Espíritu. Y por eso hay que invocarlo siempre. En la reflexión que compartimos con ustedes en la tarde de hoy, hablábamos de ese exceso de amor de Dios por los hombres, por las criaturas. Y también les compartía cómo ocurre en la vida de todos los santos, porque nadie nace santo. Los santos no nacen, los santos se hacen. Y se van haciendo en la cotidianidad, respondiendo a esa inspiración que da el Espíritu, que no fuerza al alma, sino que la va induciendo poco a poco a que podamos nosotros abandonarnos a su querer. Porque nadie conoce lo íntimo de Dios más que el Espíritu de Dios. En la carta de San Pablo a los Efesios, que también se ha leído y que vale la pena recordarla, dice: por medio de su Espíritu, los tesoros de su gloria se les conceda por medio de su Espíritu robusteceros en el hombre interior. Ojo a esto, el hombre interior, no está hablando del hombre exterior, porque Pablo decía en estos días en la carta a los Gálatas, ¿cuáles son esas pasiones del hombre exterior? Las obras de la carne. Lo que necesitamos no son obras de la carne, sino obras del Espíritu. Y eso opera en el interior, porque nadie conoce el interior más que Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado de aparentar hacia afuera lo que no somos internamente. Y como Dios escudriña el corazón, dice, para que estemos fundados en la caridad, es decir, en el amor.
puedan comprender en unión con todos los santos, ojo, en unión con todos los santos, cuál es la anchura, lo ancho, cuál es la longitud, lo largo, la altura, lo profundo, la profundidad, y conocer el amor de Cristo. Conocer ese amor de Cristo que supera todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Hermoso este mensaje de San Pablo. O sea que el verdadero conocimiento, ¿en qué consiste? En abrir el corazón a Dios y dejarnos instruir por Él. Recuerden que el mismo apóstol señalaba que los griegos buscan, en la carta a los corintios, sabiduría. Los judíos buscan signos. Pero nosotros, es decir, los creyentes en Cristo, proclamamos a un Cristo crucificado. Ojo a esta expresión. Cristo crucificado. Para uno, locura. Para otro, necedad. Pero para nosotros, fuerza de salvación. Porque el apóstol Pablo lo que intenta transmitir es que la verdadera sabiduría está en la cruz. El derroche de amor de un Dios que se ha excedido sin medida. Y solo los que se van dejando conducir por el Espíritu van entendiendo nuestro lenguaje, como lo entendió Santa Margarita. Porque el amor está crucificado. El amor se ha dado. Y el amor se vuelve a dar en cada celebración donde nos congregamos los cristianos, como ocurre en este día. Pero yo quisiera, porque algunos no pudieron escuchar la enseñanza que di en la tarde sobre Santa Margarita y el Sagrado Corazón, solamente voy a dedicar el último de los llamados, o sea, de los cuatro llamados, yo quiero detenerme en el último, porque tiene una actualidad que nosotros no podemos dejar de considerar. Esta cuarta revelación, ya para entonces tenía, gracias a Dios, la dirección de un sacerdote santo, el padre Claudio de la Colombier. Este sacerdote jesuita va a ayudar mucho, muchísimo, a Santa Margarita para que pudiera discernir lo que el Espíritu estaba haciendo en ella para mostrar ese amor por el cual Cristo la había elegido para ser apóstol de su corazón. Y fue bajo esta nueva aceptación que se dio la cuarta y la última revelación que se puede considerar como la más importante. Porque cuando tú vas preparando a un alma para algo muy grande, y eso requiere un proceso, y también la disponibilidad del alma para que entienda que no fue improvisada su elección. Desde la eternidad, cuando Dios nos crea, a cada uno nos crea con un propósito. Y ese propósito tiene algo en común. ¿Por qué estamos en este mundo? Para santificarnos. La razón por la que Dios nos ha creado es una: santidad. Indistintamente de la opción que usted tenga, vida consagrada, vida matrimonial, vida de soltería o de viudez, no hay ningún impedimento en ninguna de las áreas de la vida en la que Dios nos llame a lo mismo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted tiene ansia de Dios, pues decídate. Decídase cada uno a asumir las consecuencias de la santidad. Cuando digo consecuencia, es amar la cruz. No rehuirla, no despreciarla. Porque repito, el amor está crucificado. Bendita cruz que nos ha traído la salvación. Y así entonces Margarita puede escuchar y dar a conocer los sentimientos de Jesús. Escribe: no puedes tributarme ningún mayor que haciendo, tributar ninguno mayor que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya.
Entonces el Señor le descubrió su corazón. Esto es conmovedor. Un poco a lo que también siglo más tarde haría con Santa Faustina. Le descubre su corazón. Y le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Que tanto ha amado a los hombres. Recuerden el Evangelio de Juan. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Y dónde se ve ese amor? En la cruz. Ese es el exceso del amor. Para que tú sepas que fuiste comprado a precio de sangre preciosa. Y no te deteniéndose solamente en la sangre derramada, quiso dejarnos su costado abierto. El costado abierto para que todos tengan acceso libre a ese corazón. Para que puedan amarlo y puedan reparar también las culpas que todos hemos tenido en algún momento de la vida. Y siga diciéndole, señora Margarita, este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Esto es una belleza. Como diciendo, ustedes saben hasta dónde les amo. Les amo hasta dejarme destrozar. Les amo hasta morir. Les amo incluso después de la muerte, que traspasen mi corazón, en donde emanará sangre y agua como una profecía de lo que será cada vez que se reúnen en su nombre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque el corazón abierto de Cristo es la Eucaristía. Desde el momento que el Señor dejó traspasar su corazón, quería decirnos: cada vez que te reúnan en mi nombre, acuérdense que yo por ti pagué el rescate de tu vida de esclavitud para hacerte libre, para que goces de mi amor. La Eucaristía es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es la Eucaristía. Es la pedagogía que Dios ha querido a lo largo de los siglos ir transmitiéndonos. Para testimoniarle su amor. Y en compensación, solo recibe la mayoría de ellos. Miren lo que sigue. Ingratitudes por medio de sus irreverencia y sacrilegio. Esto es tremendo. Siglo más tarde, en 1917, un 13 de octubre, la Virgen con dolor, en su última aparición en Fátima, decía con dolor profundo: dejen ya de ofender a mi Hijo, que está demasiado ofendido. 103 años hace esto. Pregúntese, ¿cómo está ahora en el 2020? Cuando hemos visto cantidad de profanación y sacrilegio, y como lo decimos, lo más triste es que muchas de estas cosas ocurren con almas que han sido elegidas para él. Por eso, lo que el Señor revela a Santa Margarita es la reparación. No solamente el perdón de los pecados que ya lo recibimos, sino reparar el daño a su corazón, que es amor. Dios necesita almas que lo consuelen, almas que le muestren su amor. Así como las frialdades y menosprecio que tienen para conmigo en este sacramento de amor. ¿Cuál es? La Eucaristía. Este es el sacramento del amor. Pero lo que más me duele, ay hermanas y hermanos que me escuchan, lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. ¿Qué les parece?
O sea que las mayores heridas vienen de nosotros, los consagrados. ¿Quién repara eso? Dije y repito, porque ya era un secreto y una noticia pública. Hace pocos días, un obispo de Estados Unidos tuvo que quemar un altar que había sido profanado por un acto de impureza de un sacerdote. ¿Ustedes se imaginan cómo se habrá sentido Jesús que un altar haya sido usado para acto sexual? ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar el dolor de ver Jesús, que niños inocentes que han sido confiados a los que deben custodiar su alma, su vida, sean profanados con el pecado de pedofilia, que se suman por cientos y de almas consagradas? ¿Quién repara eso? ¿Quién lo consuela? El Señor a Santa Faustina, porque las dos están conectadas. No es que son dos espiritualidades distintas, es el mismo sentir de Jesús, el corazón, que es el amor. Le decía, los tres pecados de las almas consagradas: la impureza, el pecado de soberbia y el amor al dinero. Terrible. Pero que aún así, su misericordia siempre está atenta a que uno pueda decir: Señor, perdóname, me equivoqué, pequé. Y le dice, como también se lo ha mostrado a Santa Margarita, o sea, el amor es tan excesivo que Dios solamente espera el arrepentimiento. Y aunque tú seas como un cadáver en descomposición, basta que tú clames la misericordia de Dios y el Señor te abraza y te levanta de tu situación de muerte. Porque lo que menos quiere Dios es que las almas se pierdan, y mucho más las almas de sus consagrados. Sigue escribiendo Margarita, y aquí viene la promesa: pero eso te pido, que el primer, por eso, perdón, me duele, pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava de Corpus, ¿saben?, la fiesta de la Eucaristía, se celebra una fiesta especial para honrar mi corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar, escuchen la palabra, reparar los ultrajes por él recibido durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted viene a la visita del Santísimo, lo propio es reparar tus pecados y los pecados del mundo, como lo solían hacer los niños de Fátima. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. Es lo que Dios espera, y es lo que más falta hace en este momento. Hay mucha falta de almas reparadoras, almas que consuelen, porque la reparación es un acto de amor, y amor solo reclama amor, no pide otra cosa. Termino esta parte. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. En otras palabras, los que honran, reparan y consuelan su corazón, Dios los va a bendecir grandemente. Y quisiera compartirle las 12 promesas, porque hay muchos católicos que ignoran cuáles son esas promesas, porque la fiesta ya existe y los medios están. Yo siempre he insistido que el católico que se condena es porque ha querido, porque Dios ha dado en la Iglesia Católica todos los medios y las gracias necesarias para ser salvo y para ser santo. Nosotros hemos sido bendecidos en la Iglesia Católica. No hay necesidad de irse a otra iglesia, usted lo tiene todo aquí.
Pero hay que conocer esos dones y gracias que Dios con derroche ha dado a la iglesia. El Sagrado Corazón de Jesús le reveló a Santa Margarita María y a las almas que tengan devoción a su corazón, que repito, es la Eucaristía. Porque cuando se habla de corazón, se habla de la persona en su totalidad. Y Cristo está totalmente en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, pleno. Pero es una pedagogía que Jesús ha ido utilizando. Pero en estos tiempos, y ya lo entendía Margarita, por esto ella siempre contemplaba la Eucaristía y el Sagrario, la presencia de Jesús en su corazón, que es el mismo presente vivo en el altar. Y le da 12 promesas. Católico que escuchas, mira estas 12 promesas que Jesús da a los devotos de su corazón. La primera: yo les daré toda la gracia necesaria para su estado. Qué hermoso. ¿Qué significa eso? Si yo soy casado, pues, y tengo devoción al corazón de Jesús, Dios me dará la gracia en ese estado. Si soy sacerdote y soy devoto y promotor de su corazón, Él me dará la gracia en el estado sacerdotal. Las que son religiosas y los religiosos en su estado también se van a santificar. Cada uno en el estado que se encuentre. Para que nadie diga: ay, Señor, me excluiste. Dios no excluye a nadie. Quiere que todos sean partícipes de su gracia. Por eso hoy la iglesia tiene un sinnúmero de santos y vendrán más que han respondido cada uno en su estado. Hace poco hemos tenido en los altares a un joven Carlos de 15 años, amante de la Eucaristía, para enseñarle a los jóvenes de hoy que se puede ser santo desde mi juventud y que eso se consigue en la presencia de Jesús en Eucaristía. Son modelos de santidad los padres de Santa Teresita, para decir que no hay ningún impedimento para un matrimonio alcanzar la santidad. El enemigo tiene mucha gente confundida y la gente piensa: ay, no, yo estoy casado, tengo tantos hijos. Oiga, hermano, la historia de la iglesia, hay santos que tuvieron varios hijos. No es un impedimento. ¿Quién lo ha dicho? Los mismos padres de Santa Teresita, y vendrán otros. Para que uno tenga el entusiasmo, se puede ser santo en cualquier estado. Segunda promesa: si somos devotos y promovemos ese amor a Jesús en su Sagrado Corazón, daré paz a su familia. ¿Qué les parece? Miren cómo está la familia hoy. Miren cómo el enemigo ha querido vender una mentira, una patraña de lo que no es familia, con esta ideología de género que tiene matices malignas, que va contra toda moral, toda ética, basada en la palabra del Señor. Dios estableció hombre y mujer. Con esto, atención, nosotros no estamos acusando a nadie que tenga una inclinación sexual. Son nuestros hermanos y todos tienen derecho a la misericordia. Lo que no podemos es forzar nuestros caprichos por encima de la palabra y del mismo Dios que estableció un orden. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero hemos querido decirle a Dios: ¿sabes qué? Tú te equivocaste, ¿eh? Nosotros vamos a crear el género de familia que queremos. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios: no te necesitamos, fuera. Vamos a establecer un nuevo orden. Y el Señor promete bendición a las familias si cumplimos su voluntad. Tercero: les consolaré en todas sus penas. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué nos decía la palabra de Dios hoy? Vengan a mí todos los que están fatigados. Mientras yo le estoy hablando, ¿cuánta gente está viendo a través de las redes y está fatigada, cansada, deprimidas, con angustias, sin esperanza? El Señor te dice: acude a mi corazón. Acude a mi corazón. Porque mi yugo es suave y carga ligera. Y Él quiere cargar tu pena, pero confíasela. Son promesas de Jesús. Y están basadas en la Escritura. Vengan a mí. Apóyense en mí.
Cuarto, yo seré el refugio seguro contra todas las tentaciones, pero sobre todo en la hora de la muerte. ¡Qué belleza! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! Mire lo que está diciendo nuestro Señor, lo que le ha prometido a Santa Margarita. Refugio seguro contra todas las tentaciones. Miren, hermano, en la vida es inevitable la tentación. Es inevitable. Todos seremos tentados. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder la tentación. Son dos cosas muy distintas. Tentación, siempre vamos a tener puesto. Y pedirle al Señor, no me dejes caer en la tentación. Líbrame del mal. No se asusten cuando sean tentados. Además, nos está prometiendo, nos va a socorrer. Y en lo que más nos puede preocupar, ¿qué es lo que más puede preocupar a la gente? Dan, dan, daram, dan, daram, dan, 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 dan. Eso es lo que más. ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, que si la pandemia! ¡Ay, que si el cáncer! Jesús te está diciendo, voy a socorrerte en la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué celebramos los cristianos? Nosotros no celebramos muerte. Nosotros celebramos vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y le pregunta al Señor a Marta, cuando le da esta, porque está preocupada por su hermano que ya está podrido en una tumba, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y es la pregunta que el Señor nos hace a todos. ¿Crees en la vida eterna? Qué desgraciadas serían ustedes, hermanas, la visitación, si toda su expectativa está puesta en esta tierra. ¿Por qué han entregado su vida y están encerradas en un convento? ¿Porque creen en la eternidad? ¿Porque creen en la inmortalidad? ¿Porque creen en la vida eterna? ¡Qué bonito! Por eso sacrificamos. Sacrificamos familia, sacrificamos trabajo, profesión, porque Él nos sedujo y nosotros le hemos dado el corazón. Bendita entrega. Quinto, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas, si somos devotos y promotores de su corazón, en todo lo que emprendas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú lo crees o no lo crees? ¿Crees en esto? Dios dice, te voy a bendecir en todo lo que tú emprendas, si está unido a mi corazón, si lo promueve. Hermanos, usted que tiene proyecto, confíeselo al corazón de Jesús. Él está diciendo, voy a bendecir sus empresas. No solamente en sentido material, porque estamos quizá uno tirando en línea, bueno, voy a invertir en esto. No, no, invierte para la vida eterna. Con esto no digo que no podamos tener empresas materiales. Lo que queremos decir es que de nada me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma. Que toda empresa esté enfocada siempre en una visión de trascendencia, es decir, de eternidad. Ahí sí, ahí sí. Sexto. Los pecadores hallarán en mi corazón el manantial y el océano infinito de su misericordia. Y esta secta también se la dijo a Santa Faustina, esta misma promesa. Dice, hallarán mi corazón manantial y el océano infinito, como es el corazón de Jesús. Es decir, que no tiene límite. En la eternidad ni siquiera Jesús se agota. ¡No! ¡Cristo no se agota! Océano infinito de misericordia. Que en cualquier momento yo puedo recurrir. Esta noche, ojalá ustedes que están escuchando esta palabra de Dios, le pueda decir al Señor, Señor, te necesito. Señor, abrázame con tu misericordia, no con tu justicia. Prefiero mejor encontrarme con tu misericordia y no con tu justicia. Y este día puede ser determinante para mucha gente, porque las puertas de su corazón están abiertas para todos. Séptimo, las almas tibias se volverán fervorosas. Sí, hay mucha gente que está tibia. Dice, ay, qué aburrido rezar el rosario. Ay, qué aburrido ir a misa. Ay, qué pereza levantarme temprano para orar. Almas tibias. Pero también se ve en la vida consagrada. Yo estoy convencido que la crisis que tenemos en la iglesia es una crisis de espiritualidad, de falta de vida interior. Porque muchos hermanos han caído en la tibieza espiritual.
¿Le da igual? Nuestra vida se ha convertido en rutina. Para mí es la crisis más fuerte que tenemos en este momento en la iglesia. Pero que vamos a salir de ella. Porque es más ardiente el corazón de Jesús que nuestra propia miseria de tibieza. Y yo le creo a Dios. Yo creo que Dios nunca va a abandonar su iglesia. Estoy convencido. Las almas tibias se volverán fervorosas. Octava promesa. Las almas fervorosas subirán rápidamente a una gran perfección. ¿Eres fervoroso? Bueno, prepárate. ¿Quién descubrió eso? Hace poco. Un muchacho. La autopista para llegar al cielo. ¿Dónde la encontró? En la Eucaristía. ¡Rápido! ¡Perfección! ¡Santidad! ¡No hay tiempo que perder! ¡Decídase! Dios quiere hoy que te decidas. Como se decidió Santa Margarita. Las almas fervorosas subirán rápidamente a una gran perfección. Noveno. Bendeciré las casas. Atención, que esto ya muchos católicos han dejado de hacerlo. Bendeciré las casas en que esté expuesta y sea honrada la imagen de mi sagrado corazón. Bendeciré las casas. Quieren expulsar fuerzas ocultas y perturbaciones. Dedique y consagre su casa al corazón de Jesús. Consagre su casa al corazón de Jesús. Lo está diciendo el Señor, no el Padre Teófilo. Se lo prometió a Faustina, perdón, también a Faustina, pero a la misma Santa Margarita. Le prometió esto. Porque Dios no se confunde, ni nos confunde. Esto que Él desea, que su corazón sea entronizado en cada familia y va a bendecir ese hogar. Décimo, daré a los sacerdotes el don de mover los corazones más endurecidos. Esto también aparece en el diario de Santa Faustina. Porque es el mismo discurso de Jesús, pero ampliando, que conozcamos más. Bendeciré a los sacerdotes. Y daré, perdón, a los sacerdotes el don de mover los corazones más endurecidos. Porque no es mi palabra. No es lo que yo estoy predicando a mi manera. Es la palabra de Jesús. Y esa palabra tiene poder. Porque la palabra de Cristo, que es Él mismo, libera, sana, transforma, diviniza. Y por eso dice la palabra, el mismo palabra. El que me ama a mí, el que me ama, guardará mi palabra, que significa obedecerla. Y mi padre, mi papá, le amará. Y vendremos a ella y haremos esa alma morada. Como le expliqué en la charla de la tarde. ¿Dónde quiere Dios habitar? En el sagrario de tu corazón. Ahí quiere vivir. Dios quiere vivir dentro de ti. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El gran deseo de Jesús es habitar en tu corazón. Ese es su deseo. Por eso habla que los sacerdotes hablemos de estas cosas. Onceavo, las personas que propagan esta devoción, escuchen, tendrán escrito en mi corazón y jamás borrado de él. Gracias, mi Dios. Te amo, Jesús. ¿Han escuchado bien esta promesa? ¿La han escuchado? Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón. Ay, Jesús, me van a matar de amor. Y es, ¿saben ustedes que esto es lo pido todos los días? Cada vez que celebro la misa le digo, así cerca del sagrario, mátame de amor. ¿Verdad? Él sabe, mátame de amor. Y quiero que mi nombre esté escrito en tu corazón. Y no me borres de ahí. Ahí quiero permanecer. Que pueda leer aquí de Teófilo y cada uno su nombre, de Margarita, de fulano. Lo está diciendo Jesús, no soy Él, lo está diciendo. Mi nombre escrito en su corazón. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no alegrarme por esto? Y finalmente, la decimosegunda promesa. Y yo te prometo, Santa Margarita, en el exceso
de mi misericordia, de mi corazón, en el exceso, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes del mes consecutivo la gracia de la penitencia final. Ojo, atención, atención, ellos no morirán en mi desgracia, ni sin haber recibido los santos sacramentos. Mi divino corazón será su refugio seguro en esos últimos momentos. En otra palabra, el que haya sido devoto, devotísimo y amante de su corazón, Jesús mismo vendrá a buscarlo y lo va a absolver. Como lo dice aquí, la gracia de la penitencia final. Es oportuno, queridos hermanos y hermanas, especialmente ustedes, queridas hermanas de la Visitación, que su carisma es fundamentalmente de oración y reparación, pedir por nuestro país y por los que han perdido la esperanza, por los que no creen, no esperan y no aman, por los que en este momento pueden estar ultrajando el corazón de Jesús, por los que pueden estar en actitud de sacrilegio. Pidamos perdón, pidamos misericordia y pidamos para nuestros parientes que aún no conocen el amor de Dios, la gracia de la conversión. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amado Jesús, que tu palabra proclamada hoy alcance la gracia de la conversión para las almas más necesitadas. Tú, que en unión del Padre y del Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos.